sí es cierto que ya otras actividades que también esas familias tendrían un entorno a esas actividades. Ahora consideramos el problema de la pesca, y le dedicaremos un minuto más. Pero otras actividades muy importantes son las de ellas por la voz. Seguramente ya habéis escuchado o incluso en una familia de ellas, en esta zona, se cultivaba un arroz, además una marca específica que era por la castaña, que hasta los años 50 y 50 y tantos estuvieron funcionando la factoría de arroz la castaña. Teníamos una zona importantísima de cultivo de arroz en toda la franja de Guadiana, sobre todo entre la máquina, el nodo y todo eso. Y ese cultivo de arroz daba de tener muchísima calidad. Y era un arroz que tenía unas características organolépticas de sabor muy bueno, porque eran aguas carbonatadas y eso hacía que el arroz tuviera un sabor especial. Aquí hay algunos elementos, este sería una maña, un manojo de arroz, este sería el cereal, ya recogido, las hojas para el segano y las sobretas, los cordeles, para atar esas mañas. Y esto es una rueda de un tractor para el cultivo del arroz. Aquí hay una fotografía del cultivo del arroz. Esta es la de aquí. Y estas ruedas son de aquí de aquí. Estos son los tractores típicos. Seguramente habéis visto muchísimas películas de la guerra de Vietnam y demás, donde están los arroces, donde van con bueyes pasando, machacando. Lo que hacen esos bueyes, aparte de el suelo, es pulverizar o hacer una especie como de limo, donde luego poder utilizar la planta del arroz y que alargue la tierra. Para aumentar las superficies y con menor coste tener una superficie cultivada, se utilizan los tractores. En este caso es el tractor para el arroz, que veis que lleva esta rueda. Esta rueda lo que van haciendo es al moverse y trillando el suelo, triturándolo, haciendo que todo esto se quede como una especie de barro, de ladrillo, de limo, donde luego los sembradores van con la mata de arroz y van pinchándola simplemente en el suelo ya preparado. Pues esta es una de esas cosas. Una forma de ganar el campo, por así decirlo. Lo que pasa es que con el grado, y en vez de ir haciendo las manos, con mulas o con otros kilos de sangre, en el final que poner unas otras barras y decidir un empujazo para que preparar el suelo. Luego, la otra actividad es importante, la alza. Antes del sexto parque nacional, como sabéis, era la zona en la que se quejaba mucho. Había gran cantidad de barcos de valores y demás. Y luego se tiene los tipos de la taza, la estrella, la canana, el parado de cartucho, que tenemos lo que hacía la meter la pólvora, los perdigones y pensarlos. Esto es antiguamente un cuerno donde se guardaba la pólvora y unos timbreles que se ponían en el agua en una pólvora de abajo para atraer a otros patos, porque lo que se cazaba aquí principalmente ya es una pólvora, pulgones, perretillas y demás. Pues estos son de madera, llevan abajo una corona, y es este bonito de acá. Cuando tú pones el cimbel y la corona, lo que haces es un grupo fijo más o menos en el sitio, donde no vuelca, ahí está, y ponías varios para que cuando pasaran las aves que lo veían y aterrizaban. Al ir a aterrizar es cuando les soltaban el escopetazo. Esta es una lámina del rey Alfonso XII cazando en las tablas, porque aquí se daban caracterías regias. Alfonso XII y Alfonso XIII estuvieron también, y en la época de la dictadura, incluso el general Franco estuvo también aquí cazando en las tablas. Este es un ejemplo de un puesto entre las masieras. Estos serían los cimbeles que os comento. Son esos de madera que atraen a otros patos y al pasar cerca despegaban. Lo que se da
muchos tiros y tiene muchos perdidores, intentar darle a mayor número de árbitros. ¿Se sabe dónde dormía? A ver, aquí en las tablas los pabellones que habían estaban en una isla que era la isla de Samos. Ahí antiguamente había unos pabellones donde toda la Guardia Real.